Hoy estaremos haciendo una pesca de una especie nueva, se llama Chickhead. Esta especie come cangrejo, básicamente. También puede comer algún otro tipo de crustáceo, camarones también. Las personas lo pescan con varios resultados buenos. A mí no me gusta en particular el camarón, porque otras especies también se lo pueden comer y básicamente no vas a pescar Chickhead solamente. Thank you, sir. Have a day. Existen muchas formas de encarnar los cangrejos. En este video no podrán ver a ciencia cierta cómo lo encarno, pero les prometo que en próximos videos les enseño varios métodos de encarnarlo y muy efectivos. Parece que están llegando. Vamos a soltarlo. Vamos. Otro. Tiene 10 y medio. No nos sirve. Hay que soltarlo. Otro más. Ahí se fue. Bueno, este sí está bueno.
más. Qué bueno está este. Uy. Este sí está en medida. Vamos a medirlo de todas formas para que vean. Pero este está en medida. Tiene que tener 12. Vamos a abrir la regla porque estoy seguro que tiene como 14. Ahí no sale. Bueno. Wow, qué bueno está. Bueno. Uy. Enorme, pero enorme. Vamos a medirlo, como siempre hacemos. Pero les garantizo que este es mucho más grande que el anterior. Tienen buenas espinas y buenos dientes.
arribita. Arribita tiene los 12. Pues sí, está bueno. Joder, me iba a andar. Bueno, chiquitón. Otro más, pero este sí quedó bueno. Ahí se va. Poco tiene la medida, tiene que tener 12. Acuérdense, lo tenemos. Vamos a soltar este. Sí, está bueno. Este sí está bueno. Otro más. Este es pequeño. Qué suerte. Qué soltarlo. Porque es pequeño. Tiene que tener 12 y no lo tiene. Este otro, vamos a seguir. Ahí se va. Fue la pesca de hoy. Espero que les haya gustado el video. Ahí vinimos a coger esta especie y estos son los resultados. No se pudo más, había tremendo frío ese día. No sé si se fijaron que en parte del video tiemblo, pero bueno, que viva la pesca. Nos vemos para más. Chao.